Es un programa Tradiciones, el programa que usted puede ver a través de Mundo Más el día domingo a las 5 de la tarde y se repite el miércoles a las 9 de la noche con una inmensa sintonía. Estamos grabando en el barrio La Suiza, ustedes se pueden dar cuenta estos espacios tan bonitos que tenemos acá en la ceja del Tambo. Un saludo para todos los habitantes de el, este barrio que sabemos. Que siempre están sintonizando todos los programas que hacemos a través de Mundo Más. Estas es tradiciones, y hoy voy a hablar con unos jóvenes que tienen acá diferentes colectivos que vienen sacando adelante la cultura en el municipio de La Ceja. Voy a iniciar con Santiago Londoño para que él nos cuente sobre Rueda Libre, que son unos jóvenes muy pilosos de acá. Ustedes se van a dar cuenta en esta entrevista. Bienvenido. Gracias, Jair, gracias, gracias por la invitación. Eh, bueno, ¿qué te cuento de, de Rueda Libre? Rueda Libre es una iniciativa que surge en el año 2023, que surge en primera instancia como por la necesidad de mostrar los trabajos audiovisuales que se hacen en, eh, aquí en La Ceja, ¿cierto? Uh -huh. Primero surge como, como una iniciativa de mostrar los trabajos locales, audiovisuales, también viendo como, digamos, como esa... Esa, ese, ese gusto o esa, esa necesidad creciente que tienen los jóvenes por expresarse, por, por mostrar a través del lenguaje audiovisual y pues no había mucho donde mostrar esos productos. La mayoría se quedaban por ahí en la casa o, o para la familia. Entonces pues Rueda Libre llega y, y monta una primer, una primer muestra, o es sea, una primer muestra audiovisual en esa primera muestra se muestran los trabajos locales y tiene una gran acogida del público. Entonces nos damos cuenta de que es como el tiempo para, para abrir esos espacios y para permitir que lo que se hace localmente se muestre. Ya después, este año, al inicio del año, empezamos con, a, a programar esa segunda muestra audiovisual y se nos creció el enano porque entonces ya se vuelve el primer Festival de Cine y Video Comunitario de La Ceja que hicimos hace poco aquí. Eh, y ya pues traemos a invitados, ya la convocatoria se hace a nivel regional, a nivel oriente, entonces eh, se hace una convocatoria desde los diferentes formatos, documental, ficción, eh, videoclip y experimental, además de eso talleres, se hizo un taller de casting, eh, un taller de sonido directo, eh, también como apostándole a, esa, a la formación, eh, entendiendo que hay pues como, como un interés creciente también de los jóvenes por aprender y por, por buscar más. Eh, y bueno, Roda Libre en este momento lo que busca es, es ser como un proyecto que, que fomente la formación de públicos, que le muestre a la gente productos audiovisuales que pronto no, no llegan a sus, a sus pantallas de una forma eh, digamos fácil o, o convencional, sino que necesitan estos espacios extras para poder ir a ver unos productos. Que, que se hacen acá en la región y que nos permiten generar diálogos acerca de esos temas que están viendo los jóvenes, acerca de esas eh, dinámicas sociales, culturales, familiares, que finalmente es lo que se muestra en esos trabajos audiovisuales. Porque digamos que, eh, en, por otro lado, eh, tenemos unas muestras alternativas, o alternas más bien, unas muestras alternas que, eh, en las que traemos invitados. Estuvimos aquí con, con una... Asociación de campesinos que tiene, una, que tiene un, un grupo, un colectivo audiovisual, y ellos se encargan en sus zonas de, de hacer productos, sobre todo documental, donde muestran los conflictos, las vivencias y, digamos, como que las problemáticas sociales. Y, pues, es, eso es lo que permite un poco el lenguaje audiovisual y, y, y digamos, la formación de públicos: es, es intercambiar ideas y es reflexionar en torno a lo que nos interesa mostrar. Bueno, qué interesante todo eso, pero vamos entonces por pasos. Eh, ¿Ya han logrado ustedes reunir diferentes jóvenes de acá o personas de la población para que estén presentes en esas muestras de sus audiovisuales? ¿Con qué personal cuentan ustedes para trabajar y con qué elementos eh, cuentan también para poder hacer las proyecciones? Bueno, nosotros eh, digamos que Rueda Libre está conformado por tres colectivos eh, que son eh, Elipsis, colectivo audiovisual de acá, hecho, eh, de La Ceja eh, Otredad, que es un colectivo artístico y Cine al Margen, también que es digamos como, como un, una iniciativa de, de exhibición de muestra de, de formación de públicos que tiene muchos años acá en La Ceja entonces se juntan estos tres colectivos para, para hacer Rueda Libre entonces, somos 13 personas en total los que estamos ahí detrás de Rueda Libre, intentando, eh, como te digo, hacerle la apuesta a la formación de públicos y también a la formación desde, desde el audiovisual y de la realización como tal. Bueno, ahí vamos a estar apreciando imágenes de diferentes audiovisuales que ustedes han realizado. Váyanos contando poco a poco sobre los diferentes audiovisuales y qué es lo que van a ver ahí nuestros televidentes. Bueno, eh, en, digamos que dentro de la convocatoria, eh, digamos que hay dos grandes formatos, ¿cierto? Que son la ficción y el documental. Eh, en la ficción tuvimos un corto eh, de un director, Julián, eh, director de Río Negro, que habla sobre sobre los falsos positivos, sobre un acontecimiento bastante fuerte, bastante crudo que sucede en, en Río Negro hace ya una buena cantidad de años. Entonces él, hace, él recoge eh, la memoria de algunas de las víctimas de, este, de, este, digamos, pues, de esta situación um, y crea una historia, crea una, toda una ficción en la que pues, hace su reflexión personal acerca de, de lo que fueron las, las muertes extrajudiciales acá uh -huh. en Oriente Antioqueño que tuvo que fue bastante, eh, tuvo mucho impacto esa... La situación, y pues que no se conocía o, no, o sobre eso no se ha hablado mucho, ¿cierto? Eh, en la, el, por la parte documental, digamos que en, en ese, ese corto se llama Libre, el corto de ficción del que les hablaba. Eh, por la parte documental, pues hubo una gran. Eso, eso nos parece bastante interesante y es que en la, en, en la categoría de ficción tuvimos como más o menos uno, una participación como de unos seis cortos. Si no recuerdo mal. Eh, en la muestra documental tuvimos unos documentales que estaban más enfocados hacia el campo, hacia la zona rural, eh, hablar de los temas y hablar de la gente que habita esos territorios, de sus problemáticas. Eh, algunos, algunos documentales, digamos, que muestran unas, unos conflictos fuertes con ambientales, ¿cierto? Y otros que desarrollan, digamos, como temáticas de convivencia y y digamos como de, de, las, de, las, de las relaciones pues personales y de, la, y de lo que representa en este, en este país vivir en el campo. Eh, por la parte del videoclip tuvimos eh, algunos videoclips de, de artistas, de cantantes de acá de La Ceja, que digamos incursionan en, en, el, en géneros pues urbanos y también en el rock. Entonces digamos que tuvimos un, un buen abanico, el festival logra para nosotros es muy satisfactorio porque pues digamos que era una, es una prim, un primer festival una primera convocatoria que se hace a nivel regional y sentimos que hay pues mucho que mostrar cierto y muchos de estos trabajos como te decía a veces quedan relegados porque no, no se les da un espacio para mostrarse entonces también Rueda Libre surge eh, sobre todo con esa con ese enfoque con ese objetivo de hacer que muchos productos audiovisuales digamos alternativos por decirlo así tengan un lugar donde se puedan ver y donde donde la gente pueda ir y digamos intercambiar y generar diálogo con esas piezas audiovisuales y por otro lado pues está la muestra que, que tenemos como grupo como grupo eh, y como proyecto como grupo de rueda libre eh, porque pues dentro de, dentro de rueda libre hay realizadores elipsis es un colectivo de realizadores yo soy realizador y muchos de los que estamos ahí pues tenemos relación con, con el audiovisual eh, y tenemos también dentro de Rueda Libre como un catálogo eh, que también tiene digamos como diferentes géneros y formatos que está pues como a disposición y que hemos tenido muestras en diferentes espacios. Bueno, ¿cómo se articulan ustedes? Porque me habló de, de más de cinco colectivos que están ahí y que pues uno de ellos es Rueda Libre. ¿Cómo se articulan para el trabajo y con el centro cultural de acá de la población? Eh, sí, somos colectivo Elipsis, colectivo artístico Otra Edad, eh, Cine al Margen y esos tres colectivos formamos en Rueda Libre, mm. ¿cierto? Entonces nos unimos los tres, sobre todo, sobre todo con la iniciativa pues, de, de fomentar la muestra audiovisual Rueda Libre. Eh, bueno, pues digamos que el apoyo por parte de, de, de la cultura, de la, digamos como de la, de la institución cultural de la ceja, eh, ha sido amplia, hemos tenido una buena acogida, ha gustado muchísimo este evento, digamos que también sabemos que es algo nuevo eh, y, que, y que esperamos que el año entrante tengamos pues una mejor, un mejor recibimiento y, una, y, un, y un mayor apoyo, claro que sí, porque sabemos que tiene un gran potencial esto que estamos haciendo eh, y que ojalá, digamos, como que, que puedan poner los ojos un poquito allí, que se interesen un poco más en ir a, a, a ver estos productos también, a, en, en ir y dialogar, porque... No es solamente como tal el evento, digamos, como en su aspecto formal, que está muy bien, pero es también lo que se dice, el contenido, ¿cierto? De qué trata, de qué, de qué se está hablando allí, de qué, qué, es, qué están viendo los jóvenes, qué, de qué les interesa hablar. Y yo creo que serviría mucho, eh, pues si se está atento a, a, a esos productos, eh, podría hacerse, digamos, a partir de ahí un poco, un, por decirlo entre comillas, un diagnóstico. De, de culturalmente que se está moviendo o, o digamos por lo menos que está atravesando eh, la mente de los jóvenes y sus intereses. Qué bueno eso, que aprovechemos este programa que es Tradiciones de Mundo Más para que usted haga esa convocatoria a los jóvenes, a las autoridades que los apoyen, porque no me ha contado usted que, cuál es la materia prima que tienen para trabajar todos los audiovisuales y cuénteme de su formación, estudió usted... ¿Algo relacionado con el cine, con los audiovisuales? Sí, yo soy comunicador audiovisual, uh -huh. eh, soy realizador audiovisual, digamos que me muevo más como en el campo del cine independiente. Eh, trabajamos así entre amigos, pues digamos como que desarrollamos nuestros proyectos y realmente hacemos cine como se hace el cine acá en Colombia, la mayoría de veces y sí es con apoyo de fondos, de fondos, de convocatorias, de, de becas de creación. Eh, y pues digamos que esa es nuestra apuesta. Además de eso, también tenemos un, un taller de cine para, para jóvenes que se llama Cine para Encontrarnos. Este taller lo, es itinerante, se da en diferentes partes de Colombia eh, y sobre todo para poblaciones lejanas y afectadas por el conflicto. Entonces allí vamos, eh, tenemos un taller de ocho días con los jóvenes, les enseñamos un poco de lenguaje audiovisual y terminamos haciendo una película con ellos, un cortico pequeño. Uh -huh que cuenta un poco de su historia y de, de la zona, pues como de, de qué es lo que viven en su zona con sus familias. Um, eso es pues un poquito de lo que yo hago. Eh, y pues dentro de ese abanico grande del, del mundo audiovisual, soy director y guionista. Bueno, eh, ha sido un honor tenerlo acá a través de Tradiciones de Mundo Más. Recuerden que este programa se puede ver el día domingo a las 5 de la tarde. Con una repetición el día miércoles a las 9 de la noche. Quiero agradecerle a toda la familia de Mundo Más. Hoy están conmigo Héctor, eh, Sebastián y Don Rodrigo. La edición de estos programas está a cargo de Carlos Uribe y la dirección general de Mundo Más es de Doña Gloria Restrepo. Entonces, hagamos nuevamente esa invitación. ¿Cómo los podemos encontrar? ¿Tienen páginas? ¿Tienen redes para que pasemos a hablar? con las otras chicas de los colectivos. Claro que sí, eh, nos pueden seguir por acá en, en el Instagram que es rueda.libre.laceja, eh, ahí estamos en Instagram, estamos eh, todo el tiempo subiendo como la información sobre los eventos, sobre las muestras, eh, entonces ahí en redes sociales estamos así. Eh, y pues que sigan apoyando. La invitación es sobre todo a que se interesen por esos procesos colectivos que se van dando acá en el pueblo y que de alguna manera pues, mueven la cultura y hacen que la mente se expanda en torno al arte. Programa Tradiciones de Mundo Más, el programa que llega a cada uno de sus hogares a través de este gran sistema que está acá en la ceja del Tambo. Estamos a través de fibra óptica con buen servicio de internet, de televisión. Son más de 100 canales que a través de fibra óptica llega a cada uno de sus hogares. Saludamos a toda la familia de Mundo Más. Estamos en este programa especial hablando con todos estos jóvenes que hacen parte de esos colectivos tan importantes que vienen sacando adelante los diferentes procesos culturales en el municipio de La Ceja del Tambo. Eso nos agrada bastante eh, poder contar historias con los mayores y este programa que se lo estamos dedicando a todos los jóvenes, a los chicos y chicas de acá de La Ceja del Tambo. Sara Franco. Es nuestra siguiente invitada y ella nos va a hablar con el saludo y bienvenida al colectivo que pertenece. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad cejeña. Eh, mi nombre es Sara Franco, soy artista en exploración y promotora cultural de acá del municipio. Eh, en este momento hago parte del colectivo Tredad de acá del municipio de La Ceja, un colectivo que nace en septiembre del año pasado. Este año estamos de aniversario, nuestro primer ani añito eh, pues en toda esta circulación con el arte. Y bueno, con Rueda Libre nos hemos juntado para crear, para co-crear y para llevar ese proceso con el cine y lo audiovisual, pues que acá en la ceja no, no se ha podido dar de, de una gran forma, ¿cierto? Pero TREDA en especial es un colectivo interdisciplinario. Que junta las artes como la danza, el teatro, eh, la música, la literatura, la poesía, las artes plásticas, y surge desde una toma cultural que tuvimos en San José. Uh -huh. eh, allá, pues, ciertas personas eh, fundaron pues este proyecto que es Otredad Colectivo Artístico, y que entre amigos, entre el Junte, se dio la posibilidad de crear juntos, ¿cierto? Y a partir de eso pues han venido dando como lazos que permiten que los colectivos desde su proceso individual, por ejemplo, como el colectivo Elipsis, como Cine al margen, nos juntemos y pues podamos crear lo que es rueda libre. Y ya otra edad como tal pues es como ese hogarcito en el que vos como artista individual podés llegar a impulsar tus procesos y aparte de eso pues como conjugarlos con la sociedad, con lo social y cultural otra edad, pues busca más como entender el arte y la cultura como algo que no es solo para las personas cultas que les gusta ir allá al teatro, sino para todos. El arte es para todos y es una necesidad casi que social para poder entendernos como individuos y para poder vivir en comunidad. Entonces esa es como nuestra búsqueda, poder llegar a esos lugares, poder llegar a esas comunidades que puedan tener un espacio de cultura, un espacio de esparcimiento y también, ¿por qué no?, impulsar sus talentos y lo que quieren hacer también aparte de sus oficios comunes. Bueno, como lo dije ahora, qué importante que los jóvenes estén participando activamente de todos estos colectivos y que estén hoy a través de, de tradiciones. ¿Considera usted, Sara, que los jóvenes... Si han ido ganando poco a poco ese espacio de, en las artes, en las diferentes expresiones del arte. Yo considero que las artes y las culturas son nuestro espacio uh -huh. y que los jóvenes somos los que sembramos esto, cierto. Y ahí está ahí está también el proceso que se da con las personas que ya llevan mucho tiempo en la cultura, cómo esas personas se vuelven un impulso para los jóvenes y para nosotros querer hacer un montón de cosas. También yo siento que es muy necesario que los jóvenes estemos como, como en todo ese tema de la cultura porque somos precisamente esa semilla que viene con nuevas cosas, como lo conversábamos ahorita contigo. Tú vienes también a ver estas otras miradas del arte, ¿cierto? Que en tu época te tocaron de otra forma, ¿cierto? Y que nosotros ya venimos con unas nuevas ideas, con, con nuevas formas de hacer el arte, con nuevas visiones del arte, de la cultura. Entonces es demasiado importante que constantemente los jóvenes nos estemos apropiando de la cultura, porque es el espacio pues, donde vamos también a sembrar el proceso social y cultural de un futuro. Uh -huh. Bueno, me habló usted cuando estamos empezando que es artista, eh, de qué expresión cultural es usted artista, cuéntenos. Yo soy todira. <laughs> pues en unos principios yo empecé con teatro, acá con varios varias eminencias del municipio, pues personas que que ya llevan un tiempo acá y que me invitaron, pues como como a crear, ¿cierto? Entre ellos está Iván López, que acá lo conocen claro. muchas personas, y Walter Ríos, que que yo pues empecé como siendo pupila de, de ellos dos. Eh, empezamos en exploración del teatro, de la poesía y en mi intimidad de las artes plásticas, ¿cierto? He sido una persona muy manual, eh, entonces bueno, llevé primero este proceso de teatro, luego pasé a llevar proceso con la danza, estuve unos años explorando la danza tribal y pues en ese momento la vida me tiene siendo artesana, que todo esto, pues este proceso que llevo con el arte me ha llevado a ser artesana y aparte de artesana pues muy interesada desde lo audiovisual con el tema desde las redes entonces en este momento lo que hago es trabajar con temas de redes como tal y artesana que tengo pues mi emprendimiento y de las cosas de las dos cosas pues que voy trabajando son esas además de que sigo pues con mi proceso de puesta en escena con obras performáticas ya muy desde lo, desde lo autónomo por decirlo así desde mi, mi exploración personal también. Este es un programa Tradiciones de Mundo Más. Estamos grabando en el barrio La Suiza, que es una belleza, es espectacular. Aquí está la biblioteca donde diferentes tertulias se hacen. Acá en esta zona tan bonita, que se conserva esa casa antigua de estilo republicano. Los moscos acá también nos están dando no, la bienvenida. ¿Cuánto, no, cuánto no, la picabas, César? No, <laughs> bueno, Sara, como estas tradiciones, hablemos un poquito de, de, de Sara Franco. ¿En qué colegios estudiaste? Cuéntenos un poco de todo. Eso. A ver, yo realmente me crié, bueno, yo nací acá en La Ceja, ¿cierto? Muy cejeña, muy paisa, <laughs> se me nota un poquito, pero yo me crié en el campo, uh -huh. en una finca pues entre el Carmen y la Ceja, mi madre pues cabeza de hogar nos crió a mí junto con mis hermanos, otros tres hermanos, y la verdad mi proceso siempre fue muy en el campo, aprender del campo, muy curiosa desde la siembra, desde el acompañar a los tíos, para que fueran a ordeñar la vaca, desde mis abuelos pues con el tractor, mi abuelita me enseñó a bordar, entonces como que muy en mi familia, ¿cierto? Sin embargo, a la señorita le dio su primer ataque de rebeldía y se quiso venir a estudiar a la ceja, también por expandir horizontes y, y el hambre del saber, Qué o sea, bueno, querer bueno. conocer, saber, también porque es muy necesario vivir en sociedad. Y llegué a la CEJA acá en el 2013 a estudiar en la institución educativa La Paz. Eh, allá estuve pues hasta graduarme, también muchos retos. Siento que muchas veces cuando, nos, cuando, cuando crecemos en el campo no estamos muy preparados para lo que tiene un pueblo y toda la forma y estructura de un pueblo. Pero entonces yo llegué acá a querer comerme el mundo, a querer aprender de todo y me metí, fue por el tema del arte. Entonces acá fue que empecé, cuando llegué acá a La Ceja fue que empecé como mi proceso artístico y empezar a aprender, a hacerme preguntas, también con los amigos del colegio se daban muchas posibilidades, estuvimos en la media técnica de artes, entonces éramos como unos rebeldes por el querer conocer el mundo desde otras formas, ¿cierto? Y el arte nos lo permitió, entonces... Acá estoy, acá hoy, y muy feliz la verdad de estar acá en la ceja y compartir todo, todo ese proceso. Bueno, me gustó todo eso y ojalá todos los jóvenes hicieran como Sara, que se quieran comer el mundo, que se quieran comer el arte, que quieran salir adelante. Eso es una enseñanza buena para toda esta juventud y hay para nosotros los mayores mm -hmm. también. Eh, hablemos ya por último del emprendimiento, cuéntenos a ver con quién trabaja el emprendimiento Y de qué se trata ese emprendimiento que tiene Sara Bueno, eh, mi emprendimiento se llama Rítmica Tejido, cierto Rítmica nace de una forma muy curiosa Porque yo no, yo no busqué ser emprendedora o ser tejedora como tal eh, llegó a mí el aprendizaje, como ya te dije mi abuela me enseñó a tejer, mi tía hace crochet y las dos pues muy entregadas como a ese tema manual y en algún momento se me dio la posibilidad de, de aprender ciertas técnicas manuales como el Miyuki, la mostacilla y eh, hace dos años me, me tiene esta aventura pues de querer aprender, de querer emprender pero no porque yo dijera lo voy a hacer, sino porque las mismas personas vieron como ese, ese talento o esa, esa habilidad que tenía para hacer cosas con las manos y de ahí nació rítmica. Entonces, rítmica lo que busca es poder volver como al origen, ¿cierto? Poder a través del tejido también contar unas historias y hablar como el tejido es algo que nos acompaña durante toda la vida. La camisa que tenemos nació de tejer hilos, eh, las abuelas tejían la ropita para sus hijos, para sus nietos, las madres siguen pegándole el botón a uno. Entonces como nos damos la posibilidad con el tejido de volver a recopilar toda una historia de la humanidad. Entonces rítmica busca eso. Y a través pues, de, la, de lo que se hace, que son artes aplicadas, cierto, que muchas veces consideran pues, que las artesanías no son artes, pero son artes aplicadas, pues se, se busca también mantener un poco la historia y el patrimonio artesanal y cultural de los lugares donde se está. Entonces, Rítmica busca también volver a recuperar ese patrimonio artesanal y cultural de la ceja. Bueno, y también quiero invitarles a la comunidad cejeña, a Jair, a todos los presentes acá en este programa de tradiciones, a que sigan el colectivo Tredad, a que se empapen un montón de la cultura, de todo lo que nosotros los jóvenes hacemos porque precisamente lo hacemos es para recuperar todo el tejido social y cultural de este municipio. Así que síganos en redes sociales, somos arrobacolectivo.tredad, y por ahí van a estar informándose y encontrando como todas las cositas que hacemos y todo lo que traemos este resto de año para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sara, mucho gusto tenerla acá a través de Tradiciones de Mundo Más. Eh, vamos a dejar a nuestros televidentes con unas imágenes de ese colectivo que usted representa y seguimos con más invitados a través de Tradiciones de Mundo Más. Continuamos grabando acá en el barrio La Suiza. Al fondo se escuchan las guadañadoras arreglando el parque, que eso es lo más bonito de Las Cejas, sus parques, sus habitantes, esta población que es tan bella y que acoge también a propios y a visitantes. Laura es nuestra siguiente invitada y con el saludo, Laura, cuéntenos a ver de ese colectivo que usted tiene. Eh, que viene sacando adelante con un grupo de, de, de apoyo. Sí, bueno, primero que todo un saludo pues muy especial para todos los televidentes, para toda la comunidad cejeña y gracias pues, por la invitación al programa. Eh, como tal, el colectivo se llama Elipsis, es un colectivo audiovisual de aquí del municipio de la Ceja, Antioquia, eh, somos cinco personas, eh, venimos en un proceso desde el año pasado precisamente porque empezamos con una muestra audiovisual de rueda libre. Uh -huh. entonces pues allí nos presentamos y dijimos qué tal si nos constituimos como colectivo cierto eh, en realidad somos cinco amigos que empezamos por las clases de audiovisuales del profesor Esteban aquí pues en el municipio de la ceja Antioquia eh, justo el año pasado cierto. Entonces desde ahí empezamos como esa, ese sentir, ese hacer por el crear, por el comunicar. En realidad nosotros buscamos mucho mostrar eso, que no se ve mucho, digamos, en medios de comunicación, en noticias, sino que buscamos como un sentir más propio y transmitir esas ideas, porque en realidad venimos trabajando con varios cortometrajes, ¿cierto? Y buscamos como concretar esas ideas y producir el crear, el comunicar y en crear ese trabajo colectivo que es muy importante como tal, como grupo. Aquí los menciono son Ana, Sofía, Antonio y Camilo, y pues yo, que estoy aquí en representación de los cinco. Cuénteme dónde se reúnen, tienen una sede o dónde hacen las convocatorias para, para encontrarse. Y hablar de todo ese colectivo. Bueno, como tal, como te digo, es un grupo de amigos, entonces es muy esporádico. Entonces, a ah, tal día nos reunimos en Punto 100, eh, entonces nosotros vamos teniendo como tal proyectos. Entonces, por ejemplo, próximamente se nos viene Smart Films, que es un festival de cine en Bogotá. Entonces, pues en este momento nos encontramos como en todo ese proceso de recolección de fondos. Para poder impulsar como tal un corto que lanzamos a Smart Films. Entonces, como tal, las reuniones son en base a, al, a lo que vaya en el cronograma. Entonces, pues sí, es muy esporádico un día que en mi casa, que en Punto 100. Y pues sí, vamos tomando las ideas de todos. En este momento ya tenemos cinco cortometrajes. Eh, pues el primero que sacamos ya vamos a cumplir un año pues, con él. Que es Eclipse, que es Ajá. un cortometraje dedicado a la comunidad de San José, como todo ese renacer a través del arte, de la cultura. Y lo grabamos en septiembre del año pasado. Y se puede decir que ahí empezamos, como, hey, qué chévere seguir creando en conjunto, porque al fin y al cabo eso es lo que, lo que importa: como el poder tener ese grupo que nos impulse, que nos ayude como tal, como amigos. Y bueno, de aquí viene la Alianza Rueda Libre. Que es un grupo, bueno, ahorita Santi pues, les contó eh, sobre todo de Rueda Libre, pero nosotros venimos entrando como un colectivo pues, audiovisual que es Elipsis, a partir de la muestra audiovisual que se realizó el año pasado en, en diciembre, que te estaba contando, y bueno, entramos a Rueda Libre. Y pues aquí nos encontramos también con unas personas maravillosas que nos impulsan también en ese crear, en ese sentir y también en la creación de públicos, que pues es a lo que le apostamos en, como tal en Rueda Libre, desde el Ipsis, desde Otredad y desde Cine margen ¿Y cómo han ido logrando crear público? Porque eso es una tarea difícil. Yo le contaba ahora que yo fui director de cultura en el Retiro muchos años y, y esa es la parte más difícil, uno ir creando público. Ya en este momento, pues usted sabe, en el Retiro hay diferentes eventos que ya tienen mucho público. ¿Cómo van logrando sí, ustedes poco a poco eso? Sí, precisamente es por eh, esa unión de colectivos que se da mediante Rueda Libre, que es que es muy bonito porque como tal es un grupo de artistas, amigos que van creando también esas redes de contactos hacia otros municipios. Entonces, por ejemplo, en el Festival de Cine nos acompañó San Carlos, Río Negro, El Carmen, eh, Marinilla. Entonces, mediante como ese conjunto que se va creando entre amigos, entre artistas, eh, se va posibilitando ese, esa creación de públicos, uh -huh. por difusión, y también por esos mismos participantes que vienen de otras partes y van creando también esos públicos más que todo. Bueno, me habló usted ahora del corregimiento San José, que es el corregimiento de acá del municipio de La Ceja del Tambo. Uh -huh. Yo digo esto porque este programa se ve en otras poblaciones diferentes a La Ceja. Sí. Eh, hay, ¿Hay jóvenes, hay chicos y chicas de, de que estén en el colectivo del corregimiento o hay la posibilidad de que se involucren ellos dentro de este colectivo? Bueno, eh, nosotros tenemos dentro del colectivo a Sofía, que como tal ella pues viene desde el corregimiento de San José, pues ella es perteneciente de allá y precisamente ella fue quien dirigió el corto, entonces pues ella sí es de San José, entonces es muy bonito también el poder crear desde esa historia que ella misma sabe desde el corregimiento y poder transformarlo en arte. Precisamente imagínate que Eclipse de nace de una toma cultural que se hizo en la Casa de Cultura, en el corregimiento de San José, con otra edad. Uh -huh. Que pues allí fue cuando estábamos apenas, digamos, como en ese nacimiento de los colectivos, que fue pues como tal el año pasado, que fue el nacimiento y allí nos conocimos con otra edad. Entonces, pues se ha ido creando una familia, por así decirlo, de, de artistas y de creadores para comunicar y de San José pues precisamente nosotros dentro de poco pues queremos hacer una toma cultural allá en el municipio de San José entonces seguir involucrando esas esas diferentes poblaciones y partes de, de La Ceja Bueno yo estoy feliz con este programa porque eh, a través de tradiciones siempre estamos acostumbrados a mostrar mostrarles los mayores y hoy he estado con todos estos jóvenes de acá de La Ceja del Tambo que tienen todos esos colectivos. Laura eh, está estudiando arte dramático o estudió arte dramático. Usted todavía está muy joven. Sí, yo me encuentro estudiando arte dramático en la Universidad de Antioquia. Uh -huh. En este momento voy para tercer semestre y bueno, entonces más que todo me gusta como la pasión por el cine y la pasión por la actuación, pues juntarlas y ir avanzando pues en este proceso y y en este desarrollo de vida profesional que buscamos, pues como artistas también. Bueno, y ya ha tenido la oportunidad de, de estar eh, eh, presentando algo en teatro. Ya le han dado la oportunidad a los mayores de que Laura eh, ponga en consideración lo que está aprendiendo de teatro. Bueno, teatro eh, más que todo lo practicó eh, la universidad, ¿cierto? Eh, más que todo mi enfoque hacia teatro viene hacia la actuación para cine. Entonces, eh, desde el colectivo ELIPSIS, yo soy a veces la actriz de los cortos, entonces, pues eso va creando como un montón de posibilidades de fusionar tanto los aprendizajes que tengo en arte dramático para llevarlos al mundo audiovisual. Entonces, por ejemplo, por esa parte, también me he inclinado mucho hacia la dirección de actores, de la dirección de actores, de cortos de amigos, entonces dicen, hey, Laura, nos vas a... A dirigir tal corto en actuación, entonces tú sabes que uno va creando un, una red de amigos eh, en el medio actoral que empieza como, ah, bueno, ¿quién nos puede servir para este papel? En, uh -huh. Bueno, tomando en cuenta que el teatro y el cine son cosas pues bastante diferentes en, en el tanto medio actoral, pero sí se pueden fusionar cosas, entonces ese es como en este momento mi enfoque, como el buscar eh, la parte actoral de teatro y cómo la puedo llevar a cine. Ajá. Bueno, como este es el programa Tradiciones y nosotros ya estamos mayores, entonces ya hay que preguntarles a estos muchachos son nietos de quién de quién, por ejemplo, usted esos apellidos Cardona Ríos son de acá del municipio de La Ceja, hablemos son un de poco aquí. de ese de sus abuelos, de sus papás Laura. Sí. sí, son de aquí del municipio de La Ceja. Yo aprovecho para enviarles un saludo, que sé que están viendo el programa, obvio. <laughs> eh, bueno, de parte de mi mamá Viene Rosa María Rivera y Carlos Octavio. Y por la parte de mi papá, Ana del Socorro y Hernán. Ajá. Y mis papás, Natalia Ríos y Juan Guillermo Cardona. Bueno, como le pregunté ahora también a la otra entrevistada, ¿usted estudió en los colegios de acá de La Ceja? Sí, yo hice mi primaria y mitad del bachillerato en María Josefa Marulanta. Y en séptimo empecé en, en la institución educativa La Paz. Y allí hice mi media técnica en artes. Entonces de ahí viene también mi gusto por el diseño, por la publicidad, por la media técnica de artes. Uh -huh. Entonces ahí también se enlazaron como esos caminos. Y ahí se motivó también a, a estudiar arte dramático. Bueno, yo arte dramático lo vengo desde muy pequeña. Los que me conocen saben que desde muy pequeña yo empecé inclusive con teatro y tácoras cuando la directora era Giselle Villada, yo estuve en el grupo infantil y bueno, desde ahí empezó mi proceso con danza contemporánea, eh, bueno, estuve en varios grupos independientes y bueno, salí del colegio y yo, bueno, esto es lo mío, me voy a meter a arte dramático y pues ahí vamos. Qué bueno tenerla acá a través de Tradiciones de Mundo Más. Eh, demos eh, ya del colectivo cómo los podemos encontrar, en qué páginas. Bueno, nosotros como Colectivo Elipsis estamos en Instagram como arroba colectivo elipsis, no hay pierde. Y bueno, también quería aprovechar este espacio para invitarlos desde Rueda Libre que vamos a estar en la Toma Andariega, que es con una librería de aquí en La Ceja, librería Palabriego, que va a ser una toma cultural súper brutal. Eh, va a haber cultura durante unos días super cargados, van a haber muestra de cortos, eh, van a haber talleres, entonces invitarlos eh, va a ser en, en la ciudadela, en la ciudadela como tal se van a llevar a cabo todas esas actividades y vamos a estar rueda libre que ahí viene el Ipsis, otra y Cine al margen. Entonces para que estén pendientes de las redes sociales, tanto de rueda libre, Lipsis o otra y librería palabrico también. Bueno, ya saben todos, hay que apoyar todos estos colectivos eh, que estos muchachos vienen saliendo adelante con cada una de estas expresiones del arte y eso es lo que necesitamos, estar eh, entretenidos en algo bueno y la invitación que ellos hacen a que los apoyemos a través de esas páginas que ahí nos dan, pues encontramos mayor información para que podamos participar de cada una de esas actividades. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, no a usted Laura por participar en nuestro programa y sigan ahí en nuestra sintonía porque viene el espacio de tradiciones y recuerdos y como los muchachos nos enviaron diferentes videos, imágenes de todo este colectivo que nos hablaron, entonces vamos a pasarles a partes de todos estos eh, colectivos que tenemos en el municipio de La Ceja del Tampo. Es un vehículo de transporte público que llegó a Antioquia en el año 1930 y fue fundamental en el desarrollo de esta región. En el 2004 fueron declarados bienes de interés cultural. Pintados con diversidad de colores, estos típicos vehículos recorren los más difíciles caminos de la geografía nacional. Más que un medio de transporte se ha convertido en la muestra de los matices culturales y sociales que viven los pobladores de la región. El camión escalera se utiliza principalmente para transportar el mercado que los campesinos traen de las veredas a los pueblos. Su principal característica es tener por el costado derecho entradas para cada una de las bancas. Son decoradas con múltiples figuras de diversos colores y engalanadas con luces que en las noches las hacen parecer como un pesebre. En la tapa posterior llevan pintado un cuadro alegórico a la Virgen, a los santos o a iglesias de pueblos. En época de pocos pasajeros le retiran las bancas y las usan como camiones de carga. aquí Llegamos a, a un taller donde reparan carrocerías para chivas. Jorge Tavares, más conocido como muñeco, eh, lleva trabajando en este arte ya hace varios años y es muy conocido en toda esta región del departamento de Antioquia. Jorge, qué gusto tenerlo a través de nuestro programa. Muchas gracias, hombre. Bueno, cuéntenos a ver qué la experiencia que usted tiene pues, en el manejo de, de la decoración de las chivas o de los camiones escalera. De los, las chivas empecé hace 15 años haciendo las carrocerías y, de, y dedicado a la decoración llevo 7 años. Solamente, de lo que hace 7 años hace que estoy solamente dedicado al 95% al dibujo. Y es, para mí es mejor el arte pues de... De, de decorar las chivas que hacer las carrocerías... Que el trabajo de carpintería. Sí, ya el trabajo de carpintería es otra vuelta y hay más. O sea, para mí el arte de la chiva es la pintura. Porque vos sacas la chiva nueva y sin pintar, no se ve, el cambio la vez es otra cosa, ya es otro cuento. mejor bueno, es... no, estar muy joven y uno después pues para para tener eh, el trabajo y la trayectoria que ya llevan en el campo de, de la decoración. Eh, ¿Dónde aprendió usted este arte? Primero es? empecé, empecé haciendo las carrocerías. Me gust, desde pequeño siempre me han gustado hacer las chivas. Y ya después, cuando tuve el taller en Marinilla, que primero, yo, yo arranqué primero en Marinilla haciendo las carrocerías, mmm, contrataba a los decoradores y yo ya iba mirando. Ah, no ya le fui aprendiendo a ellos y ya ahora ya me dediqué yo solo solamente a decorar. ¿Y la vena de carpintero no viene de, de un familiar? Eso? No, para nada, ni de carpintero ni de pintor. Todo es, ha sido arte empírico que me ha gustado a mí. Entonces, ya, después de las carrocerías me dediqué fue la, solamente el dibujo. Bueno, entonces cuénteme, a ver, eh, lo que me estaba contando ahora, los tipos de decoraciones, qué materiales se emplea y... Y qué le recomiendan los clientes o usted qué le recomienda a un cliente para que le quede bueno uno sí para que la pintura quede buena y ganar tiempo en trabajo hay que usar la marca buena porque hay pinturas que son muy económicas pero entonces vos trabajas con tres cuatro manos un solo color que uno trabaja con pintura buena son dos dos pasones y el acabado muy diferente el brillo es una pintura, es pintura esmalte común y corriente y tiene mucha durabilidad con el agua. Que hay otras pinturas muy económicas, pero ligeritos, están opacas y no le sirvió uno para este trabajo. Lo que usted está haciendo aquí en este momento es que, yo veo unas figuras geométricas. Son figuras geométricas. Sí. Todo se trabaja con el compás y se trabaja con la regla de ya otro diseño de dibujos no lo hay para las chivas solamente este diseño es de las chivas tampoco me lo inventé yo ni los ni los pintores que vemos ahora sino que ya es una tradición de que uno va viendo los carros anteriormente no le hacían tanta cosa Entonces eran los carros con las meras rayas y dibujos poquitos y ahora hay que entre más le haga mucho mejor ya el cliente le dice a uno, uno le, le, dice, le pasa el presupuesto si lo quiere mmm, decoración muy tupida o, o, o decoración suave. Ya eso lo escoge el cliente. En este caso, este carro tiene que quedar bien tupido. En, eh, no solamente en la parte de atrás, sino a los lados. Lateral izquierdo, lateral derecho, frente, por todo. Y por dentro también lleva sus paisajes. Los, los vidrios van con paisajes. Es algo que queda muy típico en la chiva. ¿Y todo eso lo hace usted? Y todo eso lo hago yo, sin muestras. Yo ya me sé más o menos de, pues, lo, el diseño los dibujos y, y uno va jugando con la creatividad. Uno nunca pinta, lo, pinta igual. Claro. Si yo empiezo otro trasero de estos a decorarlo, no le voy a hacer las mismas figuras. Sí es el mismo estilo, pero no es el mismo orden. Bueno, ve que casi todos estos carros, estos camiones de escaleras, que es como yo lo he conocido, ese término sí. de chivas viene ese, para mí es... Esas... Ese es un término de, de Cundinamarca, porque nosotros los conocemos como los camiones de escalera. Camiones de escalera en Antioquia. Eh, exacto, entonces, eh, eh, casi todas tienen su nombre. Este, ¿Este qué nombre va a llevar? Este es chiva se va a llamar Cosita Linda. Cosita Linda. Cosita Linda. ¿Y es de propiedad de quién? Este es de propiedad de un señor de Medellín. Sí. Que tiene, él tiene una empresa de, de, de transporte de mulas. Más conocido como Matotransportar. Ah. Bueno, cositas lindas el nombre del carro. Y también uno ve en la parte de atrás en la maleta que le, le ponen eh, dibujos, ya sea de, 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 de que viejito, pero muy sí. y bajo. Y... Exactamente, eso, por ejemplo, el, el dibujo de la maleta lo escoge el dueño. Él le dice a uno figuras típicas. En este caso, la Chiva lleva un dibujo que se llama Tremendo Lío. Es del muchacho que está colgado el árbol y la culebra arriba, abajo está el cocodrilo con el tigre y, una, y, unas abejas. y las abejas picando. Le dicen: ¿Saben para de coger? <laughs> está súper encartado. Otros le dicen a uno que es, está muy de moda ahora: son las imágenes que la Virgen del Carmen o que el corazón de Jesús, cositas así por ese estilo. Bueno, y qué más, qué más eh, se le puede colocar. Bueno, la chiva ya. Ya eso ya depende del gusto del dueño. Ya uno lo decora bien decoradito, ya el dueño mira qué gallo le va a poner. Hay gente que le gusta mucho el cromo. Y más que son chivas de pronto cuando salen en desfile. Por ejemplo, el desfile de flores que. Que, sale, que escogen es la mejor chiva. Entonces, todo el, la gente es bregando a ver la mejor. La que la mejor saquen. Entre más gallos tengan, la más montañera, que la que tenga la bola de adelante con la Virgen del Carmen. ¿Es así? así? es. La historia de Colombia se ha plasmado en los lienzos carreterables con ese pincel colorido de los camiones de escalera que guardan la nostalgia de la comunión entre montañeros y pueblerinos. Colombia es montañas, llanos y costas, ciudades, pueblos y campos. Y entre esas ciudades, pueblos y lugares campesinos hemos visto el transcurrir del país, su gente, su economía, sus pasiones, en esas obras de arte que sobre el chasis de un camión carpinteros y pintores construyen y decoran con esmero, dedicación, sapiencia y tropicalismo. Para muchas generaciones han sido las chivas colombianas, transitando por anchas autopistas o por esas trochas angostas, sinuosas y llenas de fango o de polvorientas huellas, llevan en sus capacetes y en las bancas los productos del campo y sus gestores regresando en las tardes con los mismos pasajeros y sus provisiones de alimentos herramientas y amor por el terremoto de la granja aquí de mis propias manos están las réplicas de esos caminos de escalera como los llaman otros que quieren estar en todos los sitios del mundo donde esté un colombiano que sienta la necesidad de hacerle un homenaje a esta tradición de la patria bueno doctor cuéntenos sobre el uso del camión escalera acá en Guarne, ¿desde qué época empezó a, a tener tantos vehículos de estos esta población? Sí, aquí en Guarne se conformó una especie de asociación de las personas acomodadas en su época, que eran personajes que tenían, eran ellos de grandes extensiones de terreno, o sea, fincas. Ellos se fueron reuniendo entre los que recuerdo, por ejemplo, don Abelardo Rivera, don Roberto Zapata, don Jesús Zapata y otros y conformaron una especie de, de empresa transportadora. Transportes Guarnes se, se llamó inicialmente y comenzaron a traer las, las famosas escaleras que... Les fijaban horario, es decir, esos, en las escaleras no salían tan, en forma tan rápida como se hace hoy día, sino que tenían a partir de las 6 o 5 de la mañana, después a las 9 de, de, de la mañana, después a la mediodía, después por la tarde. De modo que viajar a Medellín era una cuestión de estar listo para coger el bus que tenía o un horario pues, determinado. Eso se empezó más o menos en forma muy elemental a partir del año 42, 43 y ya para el año 46 comenzaron a construir lo que hoy se llama el Viejo Balcón, una construcción que vimos levantar con unas bases demasiado fuertes y allí crearon una oficina en donde se despedían los tiquetes. Para uno coger la, la escalera y viajar a Río Negro o viajar a Medellín. Carreteras que eran destapadas, y cuando uno viajaba en tiempo de, de verano, pues llegaba transformado a Medellín, salía uno con vestido negro de guarne y llegaba mono a Medellín o al contrario. Y cuando era invierno, pues llegaba uno, era lleno de, de salpique, de pantano, porque las escaleras vemos que eran destapadas. Y a veces se iban a los huecos y le, le brincaba a uno el, el, el pandano. Y ya, pues posteriormente, con la autopista Bogotá-Medellín, pues ya Guarne se transformó eh, en una especie de barrio de Medellín, y ya prácticamente uno viajar a Medellín o a viajar a Guarne es como trasladarse de un barrio a otro dentro de la misma eh, ciudad de Medellín vino, fue famoso un carro llamado la góndola eh, un Ford Ford 14 y... muy bien engañado eh, eh, ¿sí? eh, bien eh, esos carros pues eran eh, sí, puramente, básicamente escaleras la góndola si sí era como una especie de bus pues lo, 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 lo organizaron como una especie de, de bus porque eran encerrados y entonces, entonces lo llamaron la góndola que funcionaban en esos años, es decir, entre los años 42 al, al 50 eh, el movimiento en Warner era en escalera y, durante, y pues, duró mucho tiempo hasta cuando ya se se hizo la autopista que le dio pues un un vuelco a todo lo que es la movilidad que se tiene hoy día. Eh. Bueno, yo, esa, esa era una época bastante dura para, para todo. Y el transporte era también muy pesado, tanto que se fundaron fondas a, a, a través de las carreteras que se llamaba la Fonda del 18, la Fonda del 21, eh, hasta llegar a Medellín. ¿Y por qué fondas? Pues ahí se bajaban los choferes a, a almorzar o a desayunar y, a, y que los pasajeros descansaran porque realmente era un transporte de, de donde uno se cansaba. A pesar de la cortedad del terreno, somos 25 kilómetros la distancia de Guarniero a Medellín, pero en esa época era hasta dos horas para poder llegar a Medellín, de modo que siempre era eh, un tiempo bastante. Claro. Y de pronto habían conductores en esa época que se animaban y se quedaban tomando los traguitos, sino como pasajero le, le tocaba quedarse esperando. Ah, pues a veces echaban sus. Sus, sus buenos tragos o cervezas. Eso eh. se bajaba, yo me acuerdo que se bajaban y muchos eh, eran conchudos, eh, se demoraban allá y los eh, pasajeros chillando para que saliera rápido. Sí, hubo mucho muchos conductores, en el tiempo la llamaban los conductores o choferes, que se demoraban en, en sus eh, estadías, porque como realmente era un bus que salía, digamos, a las 6 de la mañana para llegar más o menos a las 8 a Medellín, pues lógico, de, 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 tenían que almorzar, o si salían a las 9 mmm, o 10 de la mañana, pues te almorzaban para llegar a Medellín, ¿no? digamos, a las 12 o 1. La historia de la chivas se remonta a la década de 1930 cuando el departamento de Antioquia importó buses desde Europa para que cubriera rutas urbanas, pero el peso de los vehículos iba deteriorando las vías. Una de las soluciones fue cambiar la pesada carrocería metálica por una caja de madera que fue evolucionando hasta el carruaje que se conoce hoy en día. Un elemento importante de las chivas es su decoración la cual se hace a mano sin plantillas con colores intensos que son extraídos del trópico por el cual transitan, con diseños simétricos cargados de figuras geométricas. Con el paso del tiempo las chivas han sido aisladas pasando de las ciudades carreteras intermunicipales y a veredas, ahora transitas por los rincones más alejados de la geografía nacional. <music> El conductor acciona la bocina que retumba entre las montañas avisando que la línea ya viene de vuelta con un encargo o una visita inesperada. Se quedan, el conductor se detiene, la gente se despide y baja los corotos que han caído. Viajar en Chivas es una experiencia única, la ausencia total de ventanas y puertas permiten contemplar el paisaje en toda su magnitud y el aroma de la tierra que parece inagotable entra directamente y hace olvidar la contaminación de la ciudad.